Este es el momento en que los tres delincuentes se subían a robar. Acto seguido, sacan las armas y empieza el terror. En medio de gritos, insultos y amenazas de muerte, todos tenían miedo a que a alguno de los pillos se le suelte un plomazo. Luego, los delincuentes huían. Eso sí, llevando todo lo que podían cargar. La policía ya le seguía los pasos desde hace 3 meses y luego de 4 allanamientos logró capturar a todos. Al momento tenemos 3 detenidos, que es el señor Douglas Steven C.M., que tiene 21 años de edad, nacionalidad ecuatoriana, y ya presenta 2 detenciones por robo y ocultación de cosas robadas. El otro detenido es el señor Michael Jonathan T.S., de 22 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien registra también 2 detenciones anteriores por robo, y el señor Antonio Dave Q.O., de 26 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien registra 3 detenciones por robo calificado, robo y hurto. La operación se realizó en el norte de Guayaquil, en el sector de Las Orquídeas. Los pillos atracaban en los buses que iban por la autopista Terminal Terrestre Pascuales y en la Florida. En su poder encontraron un arma de fuego, más de 30 celulares robados, tablets, dinero en efectivo y drogas. Los tres guardan prisión preventiva. Javier Bustamante, Noticiero 1.